Y hablando de cambios, pues ya se dice que el programa hoy, en el mes de enero, sufrirá el cambio de productor. Siempre el es tan lo mismo, mencionado. Alex, todos los años, cuando ya se está acabando el año o estamos a mitad, dicen, para enero ya va a haber. Pues es que dicen que a Magda sí la iban a correr en marzo. La salvó la pandemia. A ella, curiosamente, uh-huh. Fíjate, Magda, que está en tantas producciones y en tanto, y se ha cuidado bastante bien, ¿no? Sí, y no se ha contagiado. Sí. Y no se ha contagiado. Ha tenido contacto con Medio México. Exacto. Invitados, uh-huh. Participantes de Guerreros, de Hoy, de todo. A ella le toca estar con todos, le tocó estar con Andrea. Sí, Laura Bozzo, los panelistas también. Sí. Bueno, en el caso de Magda, parece ser que sí, que en marzo ya le iban a dar el avión. Pero por la pandemia dijeron, no, pues no es momento de hacer cambios porque esto es un desastre. Tenemos que tener a alguien que ya sepa en este momento cómo está todo, ¿no? Y por eso es que tardó todo este año. Pero según la información, oye, me da risa esta foto que estamos viendo en la pantalla, cómo agregaron a Marisol. O sea, se nota que la agregaron en la foto Photoshop, original, no sí, está. La foto ahí, se sí, nota, sí. ¿Te fijas que se nota? Así como de cuando agregas a alguien. Ay, no, bueno. El colado en la foto. Bueno, total de que ahora se dice que viene Reinaldo López. Mira, Reinaldo es un buen productor, la verdad. Es un productor con mucho más enfocado en el contenido. Esa es una realidad. No tanto en el entretenimiento, entre comillas. Él va más enfocado en el contenido. Es un hombre muy profesional, Reinaldo. Tiene muchos años en el medio y sí es de esos tipos bien nacidos, como digo yo. De esos que sí nacieron en una buena cuna de trato, de que se portan bien, de que son decentes y todo. Y entonces Reinaldo parece ser que es el que va a entrar a producir hoy. Ajá. Vamos a ver cómo le va. Seguramente vamos a seguir viendo a los mismos titulares. A igual, mira, yo desde ahorita te digo, de los que estamos viendo en pantalla, seguramente Andrea Escalona, bórramela con Photoshop, porque se va a ir con la mamá. Va en paquete, ¿no? Ajá. Yo creo que bórrame a Marisol también. No creo que Marisol continúe. Sobreviva. Lambda. Pedro Prieto tampoco. Tampoco ¿No creo crees? Que siga. No. Lambda tampoco. Oye, ¿cómo deben estar entonces ahorita, no? ¿Quiénes? Pues todos ellos viendo a ver qué. Pues rezándole allá. Viendo el Excelsior, la de clasificados, a ver a dónde me voy en enero, ¿no? Tratando de que les dé el airecito de la Rosa de Guadalupe. O tratando de hablarle a conseguir el teléfono de Reinaldo, ¿no? Ajá. De tómame en cuenta. Pues sí. Pues sí. Empezar a hablar de él. Dice Lola Cruz, nos manda un se puso superchat. Azulita. Muchas gracias, mi Lola. Dice saludos desde Texas. Les mando un abrazo a los dos. Abrazo hasta Texas. Muchas gracias. Yo digo que Paul también corre peligro. Yo digo que los únicos seguros son Raúl, Andrea y Galilea. Yo creo que Paul ya tiene un lugar, ¿no? Yo creo que ¿será? Sí, yo creo que sí. Porque es simpático. Pero acuérdate que cada productor trae su equipo. Entonces, ella debe traer ahí en mente. ¿Quién estaba cuando estaba Reinaldo? Pues Andrea y Galilea, ¿no? A ver, déjame buscar. Estaba. Ya que me andas metiendo la duda. ¿Eh? El burro, a lo mejor devuelve al burro, ¿no? Ya ves que él no se llevaba bien con Magda. Reinaldo ya ha producido hoy varias veces. ¿No es de los tiempos de Ernesto La Guardia? Ay, no sé. Cuando ahí estaba, te digo, cuando guarda. Había un montón en la sala, pues, que había como 20 y había como 40 sillones, uno para cada uno. Uh-huh. A ver, lee comentarios mientras yo le busco aquí. A ver, aguántame. Reinaldo en algún momento le iba a producir junto con esta. ¿Cómo se llama? Carla Estrada, ¿no? Con su ex madrastra. Dice, y Tatia de tener buenas defensas acá en Facebook. Rosa ¡qué Peralta, bueno! Félix Basilio dice, creo que habían dicho que en vez de Omar estaría Eugenio Derbez. Estoy leyendo muy atrasados. Déjenme, me actualizo acá en Facebook. Pues, ¿qué traes? ¿Qué produce para presidente, dice Pedro García. Cariño, lean los mensajes de Facebook, por favor, dice Primón. Todos los he leído este día, Primón. Mira, Facebook. Ahí te van. ¿Se dan cuenta? Ahí te van. Ahí les van, porque acuérdate que todos los productores tienen sus consentidos y siempre ponen a los mismos. Reinaldo produjo del 2003 al 2006 primero. 3 años. Ok, esa fue la primera etapa cuando produjo, esa sería la tercera. Y estuvo Arturo Peniche. Ah, que fue conductor. ¿Tú? Laura Flores. Oh, mucho actor, ¿no? Andrea. Ajá. Ernesto. Sí. Anaís. Esa está en Estados Unidos, ¿no? Patricio Cabezud. María Luisa Valdés Doria. Y Reinaldo Rosano. Y Reinaldo Rosano. ¿Ok? El papirrín. Y los sábados estaba Juan José Ulloa, Dana Paola, Consuelo Duval y Carlos Espejel. Dana Paola estuvo en Hoy. Ajá. Pues de chiquilla.
Estaba bien chiquilla, ¿no? Ajá. Y luego, a ver, vamos a ver. Pues, ¿qué les pasa? Dice Adolfo Lozano, siempre le dan prioridad a YouTube. Este día he leído a todos los de Facebook. Lo que pasa es que no identifican a los que están en Facebook, pero este día los he leído a todos, se los prometo. Dice Félix Basilio, hoy me encanta. Okay, ahí te va. De la etapa 2016-2018, que fueron solo 2 años, ahí tuvo a Andrea, a Raúl, a Galilea, a El Burro, a Natalia Telles, a Pedro Prieto, antes a Pedro no lo va a correr, Reinaldo Rosano, Maca Carriedo, Lizardo, Paul, José Eduardo Derbez, Marta Figueroa, ay, y una cosa muy fea que me apareció ahí el nombre. Pero sí. José Eduardo estuvo unos mesecitos, como 2, y vieron que no funcionó y bye, ¿no? Ajá, y Lizardo también. También. Ajá. Está medio aburrido, con esos elencos. Pues ahí están los elencos que ha manejado Reinaldo López. Gracias a Josh J, que se pintó de naranja. Muchas gracias, Josh, por el superchat. Te mandamos un abrazo. Pues ahí está el posible elenco que veamos en el programa hoy, porque les digo, siempre se van hacia los mismos, ¿eh? Siempre a los mismos.